Hola, soy Mónica, ahora vivo en otra ciudad con Magali y María Cebollita. No puedo creer que Cebollita y Cascarón hayan hecho esta masacre. No entiendo por qué lo hicieron, pero te contaré qué pasó. Era un día normal como cualquier otro. Yo estaba jugando con Magali hasta que vinieron Cebollita y Cascarón como de costumbre y comenzaron a molestarnos. Yo, muy enojada, les di una buena paliza para que dejaran de molestarnos. Ellos se enojaron y me dijeron: Mónica, ya estamos hartos de que siempre nos des tus palizas, nos las vas a pagar. Y en eso se fueron. Magali me dijo: tranquila, ya se les pasará. Yo le dije: tienes razón, así que seguimos jugando. Ya era de noche, así que me despedí de Magali, me fui a mi casa, decidí cenar algo y luego me fui a dormir. Al escuchar esos gritos me asusté y me asomé por la ventana y vi a algunos de mis amigos muertos. Ellos estaban con todos los órganos afuera. Yo no pude más y comencé a vomitar y me puse a llorar. Hasta que de la nada aparecieron Cebollita y Cascarón. Ellos estaban cubiertos de sangre y Cebollita le dijo a Cascarón: muy bien, Cascarón, solamente faltan Mónica y Magali. Yo grité del susto. Cascarón me vio y me dijo: no tan rápido, Mónica, tú serás la siguiente víctima en ser asesinada. Pero alguien les pegó a Cebollita y Cascarón y ellos cayeron inconscientes. Vi quién era y era Magali. Ella me dijo: corre, Mónica. Así que salí corriendo con Magali. Ella me dice: Mónica, tenemos que detenerlos antes de que nos maten. Yo le dije: tienes razón, y nos fuimos de ahí.